Bueno, estoy con Guillermo García, bienvenido a Cero Extrés de la capital musical de Colombia. Ah, sí. ¿De dónde viene? De Barquisimeto, que es la capital musical de Venezuela. Venezuela, exacto, sí. Bienvenido a Colombia. Encantado de estar acá, agradecido por esta oportunidad de mostrarles esta serie que estamos muy contentos de por fin sacarla al aire, ¿no? Bueno, yo tengo dos integrantes de Barquisimeto en mi equipo de trabajo, sí. Y me decían, dile que la novela va a ser Naguara. ¿Eso qué es? Naguara, que Naguara. Naguara, Naguara es como, Naguara tiene todos los significados, es como vaina, como tiene, es como decir chimba, es como decir bueno, como decir chévere, pero tú dices Naguara para todo. Entonces dices como, me gusta tu camisa, Naguara, me gusta tu camisa, es como los zapatos, Naguara y esos zapatos, es como, no nada más para vestimenta, para comida también puede ser, pero... Por lo menos el Pepitos. Pepito, su hermano, Pepito. ¿Aquí en Colombia los has encontrado? No los he encontrado, te lo juro, y mira que los he buscado. Pero me gusta muchísimo, de hecho estuve recientemente en mi tierra y fui para allá y comí pepitos y me encanta. Bueno, hablemos de la producción, La Tusa. El tema de tu vocabulario, no se te nota que eres venezolano. Sí, bueno, fue un trabajo, gracias a los directores, Laura Mora, Carlos Moreno, Andrés Castañeda, que es un gran actor que hace mi mejor amigo en la serie. Digamos que estuvimos siempre trabajando y yo siempre les pedía a ellos y además de que en una producción siempre tienes que tener cuidado de muchas cosas, ¿no? De la luz, del sonido, de que los actores cumplan con la planta de movimiento. Y yo siempre les recordaba y ellos me lo recordaban a mí. Yo les decía, si sale algo muy venezolano, por ejemplo, como el Más Nunca, nosotros decimos Más Nunca, ya que se dice Nunca Más, y cosas así, había escenas graciosísimas donde yo tenía que decirle a María, María no cuelgue, y decía María no tranque, porque ahí decimos no tranque, y Carlos Moreno, que es un excelente director, siempre me decía, ve Guillo, ¿cómo trancas el teléfono? Me decía, vos trancas una puerta, trancas, y fue así. Entonces fue un trabajo muy minucioso que fuimos cuidando desde el respeto, por supuesto, porque Javier tenía que ser un personaje colombiano, tenía a su mamá colombiana, a sus mejores amigos y además nada más sabroso para un actor que meterte en una realidad y una identidad y una nacionalidad que no es de uno y pues tratar de hacerle justicia a eso y hacerlo bien. Y hemos estado en muy buenas producciones y con muy buenas actrices, Rudy Rodríguez, pero en ese momento está al lado de Carolina Gómez, una de las mujeres más hermosas de Colombia. Me encanta Carolina, me encanta Mónica, aquí es un peligro este país, pero además son talentosas, son inteligentes y créeme, en esta producción yo he tenido la fortuna de trabajar con actores que sin duda me han hecho ser mejor actor. O sea, he querido aprender desde la humildad y además que me encantaba la disposición que tenían cuando venían al set, ¿sabes? Todos llegaban como, vamos a darle y entre todos, ¿no? Bueno, vamos a sentir identificadísimos todos los hombres de Colombia con La Tusa. Así es, porque tengo varios panas que han llorado acá por culpa de unas colombianas que yo no quiero decir, pero sí, he conocido mucho entusiasmo acá. Bueno, saludo a los ibaguereños, la gente de la capital musical de Colombia. Ok, saludo a la gente de Ibagué, los invito a que vean La Tusa por Caracol a las 9 p.m. Un gran abrazo. Saludo para los televidentes de Cero Extrés. Y saludo a los televidentes de Cero Extrés, soy Guillermo García y muchas gracias por esta invitación.